obviamente, al nacer de acá, nacer acá con toda mi familia, yo vivo acá, vivía antes a dos cuadras, que estábamos toda nuestra familia, continúan acá, entonces empezar de chico, jugar acá a los 5 años, 4 o 5 años que me traía mi papá, y bueno, siempre he estado acá, después he ido a otros clubes acá de la zona, pero bueno, siempre toda mi infancia, toda de chiquito, siempre estuve acá. Y bueno, hoy en día también tratando de ayudar dentro de lo que se puede, porque bueno, conozco a la gente de la comisión y todo, pero bueno, siempre algo ligado, digamos. Tantas cosas vividas, casi toda mi infancia, todos los días vernos, fines de semana, se forma una relación linda, entonces todo lo vivido que he estado de chico, me recuerdo siempre, y también hoy con el tema de la tecnología también revivir y por ahí reencontrarse con los chicos que bueno, uno había perdido el rastro, así que siempre recordando esos momentos porque bueno, la pasamos bastante bien. Yo creo que el interior tiene esas cosas, empezar bien de abajo. Bueno, ustedes hoy como verán cómo está el campo de juego, se juega siempre así, está mejor, peor, lluvia, todo lo que significa mantener un campo de juego. Creo que esa es la pequeña diferencia. Después obviamente uno va tomando el camino por mejorarse el día a día. Beltrán Fútbol Club es un club de barrio básicamente. Inicialmente surgió hace más de 30 años, más que nada con el tema de fútbol infantil, y hace una década aproximadamente que se volcó al tema de primera división dentro de la Liga San Lorenzino. El día a día, vos vas a venir y vas a ver a la chica que es tesorera en este momento, pelando papas para vender los fines de semana. Como vieron hoy, cuando vinieron los mismos miembros de la comisión directiva, somos los que estamos marcando la cancha, cortando el césped. Se aprende mucho más, digamos, lo que es el fútbol, se vive más, porque bueno, acá hay gente que es todo a pulmón, es todo a ganas y bueno, trata de sacar adelante, así que lo hacían ya cuando yo estaba anteriormente, lo siguen haciendo ahora la gente de la misma forma, y bueno, yo nunca tuve en mi infancia, por ejemplo, alguien que bueno, que pueda ayudar con algo o darle una mano, así que por eso ese rol que bueno, que por ahí a mí no me gusta ni aparecer ni nada, porque bueno, ya me conocen y sabe que ayudo de otro punto de vista, sino más que nada que bueno, que los chicos por ahí tengan unos botines buenos, que mando pelotas, que puedan entrenarse, ayudar con, si puedo, con la pintura, cosas así, que son pequeñas cosas, pero bueno, la verdad que uno lo puede hacer, y bueno, siempre, como digo, nunca tuve en mi infancia que alguien me dé esa mano, y bueno, yo que lo puedo hacer, bienvenido. Yo llegué a Buenos Aires y obviamente me costó el doble, porque bueno, estar acostumbrado a un pueblo, a vivir el día a día, al verse siempre con familiares, mis primos que teníamos siempre la misma edad, nacimos juntos y bueno, hasta el día de hoy también tenemos la relación. Creo que esas son las pequeñas cosas, que obviamente allá en Buenos Aires es otra cosa. Es todo muy grande, pero a la vez es muy junto y se vive de otra forma. El fútbol, la pasión es igual, pero el día a día se vive de otra forma. Entonces, y acá es más familiero, venís a la cancha, te pasás todo el día en la cancha, desde temprano hasta que termina el último partido. Y es esto que por ahí te da el interior. Pequeña familia que bueno, que a uno lo relacionan con mucha gente, y bueno, creo que también ahí nacen varias amistades que bueno, que hoy en día todavía todo mantengo. Primer día que me fui a Buenos Aires, que me fui 13 para 14 años, del primer entrenamiento hasta que me tocó debutar, uno
repasa todo lo que uno vivió, lo que la familia también lo ayudó, las amistades, todas esas cosas siempre se mantienen en la cabeza. Como te digo, hoy yo vengo acá y estoy feliz, o sea, yo soy muy, muy familiero, muy de mis amigos, así que me gusta venir acá. Uno retrocede a lo que vivió y bueno, yo toda mi infancia la viví acá. Como te dije anteriormente, yo vengo acá y estoy feliz, digamos, porque bueno, están mis amigos, está mi familia, gente que por ahí hace mucho que no la conozco, para que no la cruzo, digo, y tiene la posibilidad de encontrarme y bueno, te digo, tiene esas cosas que bueno, uno hace que también acá venga y la pase bien. ¿Tenés alguna opinión formada acerca del fútbol de las provincias de nuestro país, de las ligas, del Federal A, del torneo, bueno, ahora regional, de la Copa Santa Fe que mismo disputó Beltrán? ¿Cómo lo ve en cuanto a estructura, calidad? Está bueno que se incluyan a los equipos de bueno, que obviamente de menos recursos, de menos historia, de menor renombre, a enfrentarse con gente, con equipos de primera. El nombre por la Copa Santa Fe, después está el argentino, que bueno, está PCM, que es de acá de la zona también, está disputando ese campeonato, entonces está bueno, obviamente que eso lleva una ambición. Hoy el club tuvo la posibilidad de salir la segunda vez campeón de la liga, y que antes era muy difícil, y hoy, bueno, por suerte ya fueron dos veces que pudieron salir campeón, entonces, o sea, quiere decir que bueno, que uno le pone el pecho y le pone ganas, pero también para mejorar y para tratar de que bueno, ojalá que pueda de los chicos que hoy están en el club poder salir alguien para el fútbol grande, que sería satisfactorio para el club y obviamente para el chico que tenga esa suerte. No. Lo primordial es pasarla bien. Hoy se da esta posibilidad de este partido. Bueno, aprovechar que los chicos, como te dije antes, salieron campeones. Tratar de que, bueno, de coronarnos a ellos más que nada. Yo, desde mi lugar, trato de aportar unas pequeñas cosas que traje del club, botines mismo, para que, bueno, todo para el club que haga un poco de entrada de dinero. Y porque, bueno, la verdad que no tiene ayuda de muchos lados, así que ojalá la gente venga, más que nada también para llevarle comida a los comedores acá vecinos, regalos para los chicos, esa es la idea principal. Está mucho en contacto con nosotros y constantemente tratando de colaborar en lo que está a su alcance, ya sea donando botines para los chicos que no tienen para jugar, a ver, como te dije antes, somos un club de barrio y muchos de los chicos que desempeñan la disciplina de fútbol acá en el club son de escasos recursos. Entonces es una colaboración muy grande ya el solo hecho de que él se arrime y nos alcance botines donados o pelotas o lo que está a su alcance, ¿no? Pero él, como vos dijiste, inició en este club y no se olvida, y eso es importante. Como tampoco se olvida de la ciudad, porque vos lo vas a ver de vacaciones acá en la ciudad paseando. Cuando dejes el fútbol grande, el fútbol de las grandes ligas, ¿vas a venir a jugar la Liga Salorencina con Beltrán? Y yo creo que sí, porque bueno, he empezado acá, así que no sé, el fútbol es muy raro, ojalá que bueno, que tenga esa posibilidad. Obviamente serán las ganas quien diga si puedo seguir jugando, ¿no? Si también uno no sabe dónde va a vivir, porque bueno, también mi mujer es de Buenos Aires y entonces tenemos esas cosas, así que, pero bueno, me gustaría, obviamente, porque bueno, me he iniciado acá, así que, pero bueno, esperemos lo que el destino depara y también las ganas. ¿Qué consejo
le das a ese chico de pueblo, puede ser de Beltrán, puede ser de cualquier provincia, que tiene como sueño llegar a primera división y triunfar en el fútbol, con esta circunstancia que hablamos que tiene solamente este fútbol bendito interior de nuestro país? Sí, el consejo que uno le puede dar, porque lo ha vivido y me ha tocado, es el esfuerzo, tanto de él como de la familia, que es primordial. Creo que con ese apoyo de la familia misma y tanto del chico, que le meta gana y que tenga solamente en mente entrenar y mejorarse y tratar de llegar, porque bueno, el fútbol, la verdad que por ahí te quita muchas cosas, porque muchas en tu infancia, pero bueno, a la larga, si uno la retribuye bien, te paga con muchas cosas mejor. Así que solamente que le metan esfuerzo y gana, y con la ayuda obviamente de su familia.